Chicos, hace 2 meses aproximadamente, les hice un video sobre la historia de Carlos Parra con Lilian Griego. Y la verdad es que, haciendo un paréntesis, a muchos de ustedes les gustó. Les agradezco demasiado por los bonitos comentarios, pues ese video se hizo con todo el respeto que se merecen ellos dos. Ahora, este fin de semana tuvimos una actualización sobre Lilian Griego. Mis ojos, con un vaso de tequila en mi mano, su nombre... Quiero repetirles que, al igual que el otro video, lo hago con mucho respeto y solo se hace para informar. Así que sin más, no te vayas, que aquí te platico todo el contexto. Se ha sabido que desde que falleció el cantante Carlos Parra, Lilian Griego, quien era su novia, no la ha estado pasando nada bien, pues tanto así que desapareció de redes sociales y solo publica en ocasiones especiales como en sus cumpleaños y el 6 de mayo, cuando él cumplió el año de fallecido, aunque bueno, en realidad fueron días después. Desde entonces se han dicho demasiadas cosas de ella, como que se la pasa en el cementerio por varias horas y casi todos los días. Esto se ha confirmado por la gente que va a veces a visitar el lugar en donde está enterrado Carlos, y es ahí en donde se encuentran a la influencer. También han mencionado que se ve muy delgada. Mucha gente pensaba que se manifestaría tras el estreno que tuvieron César y Cristian, hermanos de Carlos Parra, por la canción que sacaron semanas después del año luctuoso en dedicatoria a él. Pero no fue así. Hasta se decía que a lo mejor no le había gustado, pero se cree que no fue de esa manera y que fue todo lo contrario, que sí le gustó, pero simplemente se mantuvo en silencio como lo ha hecho este último año. Ahora, existe una cuenta en TikTok donde ha estado subiendo videos desde junio diciendo e inventando que Lilian también falleció. La mayoría de la gente sí se la ha creído, pero muchos no. Y es que claramente estos videos son totalmente falsos, pues esta cuenta lo único que hace es agarrar videos de cuando enterraron a Carlos y decir que era Lilian a la que estaban despidiendo. Y la mayoría de los usuarios se dieron cuenta y empezaron a reportar la cuenta. Sin embargo, lo ha hecho con muchas otras celebridades. Sube clips anunciando el deceso de alguien más cuando no es cierto. Pero bueno, por otro lado, hace una semana aproximadamente, estaba el rumor de que Lilian seguía muy mal de salud. Como te comentaba, la veían súper delgada. Personas muy cercanas a las familias Parra y Griego aseguraban que ella estaba tomando terapia, pero que no le estaba funcionando, que incluso no salía de su departamento. Solo lo hacía cuando tenía que ir al cementerio para pasar horas ahí. Otras cuentas de fans subieron videos mencionando que las veces que iban al panteón la veían y que era evidente que no comía por su peso, que hasta se había cortado un poco el cabello y poniéndose fleco. En los comentarios pedían ver las fotos de ella para ver su cambio físico, pero muchos se negaron a ponerlas por respeto. Y fue hasta este sábado que pasó en donde pudimos volver a ver a Lilian en redes sociales. Resulta que ese día fueron los 15 años de Luna, hermana de los Parra. La mayoría de los familiares y amigos comenzaron a subir historias en Instagram de la fiesta. Una de ellas fue la mamá de Lilian, en donde mostró una foto de ella con cada una de sus hijas, menos con la influencer. Hasta ese momento no se sabía si ella había asistido al lugar, pero rápidamente comenzaron a circular varios videos donde se veía Lilian. Y es que muchos dicen que hubo quienes la grababan adrede solo para obtener seguidores en ese momento.
en donde se pudo comprobar que se trataba de ella, fue cuando se viralizó un clip en el que se le vio junto a la familia de Carlos haciendo un brindis. En la fiesta pudimos ver que los hermanos Parra estuvieron arriba del escenario contando a Luna como cantante, interpretando una de las canciones favoritas de Carlos. Y en otras canciones tocando el acordeón. En varios videos pudimos ver a Lilian bailando junto a César y con la señora Paola, madre de los Parra. También hubo un clip en el que se ve a César Parra bailando con una mujer. Se dice que ella era Lilian, otros aseguraban que era la novia de él. Y bueno, es que en realidad no se trata de la influencer, sino de otra chica. Lo único que no se sabe es que si es su pareja o una amiga. Pero lo que impresiona demasiado es que mucha gente se enojó por ver al cantante con otra persona, ya que forzosamente quieren que él y Lilian queden juntos. Pero esto es imposible porque ella misma ha dicho que César lo vio como un hermano. Y el lunes se filtraron algunos videos del día siguiente de los 15, de los mismos familiares o amigos cercanos, en donde ahora se encontraban en una casa, pues siguiendo la fiesta. Pero a un lado de Luna se puede ver a una chica, que muchos dicen que es Lilian, pero otros afirman que no es ella. Pues recordemos que un día antes se le vio con Fleco y en este video no aparece con él. Y en otro video que grabaron, al fondo se escucha hablar a la mamá de los Parra. Sin embargo, aquí hay una grande confusión, porque al parecer está ella hablando, pero su voz se pierde con la música y casi no se le entiende. Algunos manifiestan que dice, Lilian, cuando entró aquí se la pasó llorando casi todo el mes. O, Lilian, cuando entró aquí se la pasó todo el día en el cuarto llorando. A todo esto, los fans se alegraron de ver a Lilian Greco con la familia de Carlos. El observar que aún se lleva muy bien con la mamá y sus hermanos los hizo sentir mucho mejor, o así es como lo expresan en redes sociales. También dijeron que a pesar de verla muy delgada, esperaban verla mucho mejor después. Entienden por la situación que está pasando en estos momentos y que solo esperan que regrese al mundo del internet, pero especialmente que vuelva a ser feliz. Pero bueno, es todo lo que se sabe de Lilian y les vuelvo a recordar que hago este video para aclarar los rumores que andan circulando por el internet y sobre todo que es con muchísimo respeto.